Con algunos días de anticipación ya fue colocada la tribuna donde las autoridades podrán disfrutar y observar el próximo 9 de octubre la tradicional parada militar por las fiestas de independencia de Guayaquil. La estructura fue colocada a la altura de la autopista Terminal Terrestre Pascuales, específicamente cerca de la ciudadela Guayacanes, y obliga a los conductores a usar un solo carril. Fue desde este miércoles que se colocó la tribuna donde estarán las diferentes autoridades para observar la tradicional parada militar, la misma que se realizará nuevamente aquí en la autopista Terminal Terrestre Pascuales. Por ello, desde este jueves ha sido necesaria la vigilancia de un elemento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ya que los conductores, al llegar a la altura de la ciudadela Guayacanes, deben hacer un solo carril, debido a que la estructura ocupa un amplio espacio. Tenemos la orden de trabajar todos los días en diferentes turnos, de mañana o de tarde, ya. Estamos aquí fijos, prestando colaboración con los conductores para que no llegue a pasar algún daño o algún accidente aquí en la tarima que están armando para el desfile. ¿Se cree que es suficiente que estos conos alertan a los conductores? Sí, porque la visibilidad de los conos se refleja lejos y para que no pase un accidente. La colocación de la tribuna se da una semana antes de la parada militar por las fiestas de independencia de la ciudad. No habrá sido la diferencia, pero sí la han armado con bastante días de anticipación. ¿Eso podría complicar un poco acá el tránsito, siendo que esta vía es bastante transitada? No, por eso mandan aquí un efectivo diario para que regule el tránsito y la vía fluja con fluidez. En paralelo a esto, quienes viven en la ciudad de La Guayacanes, que suelen hacer ejercicio por el lugar, están a la expectativa de cómo se llevará este año las fiestas octubrinas. Sí, muy bonito. Todo lo que más le llama la atención, El desfile, la gente, que le digo, que viene, como quien dice, todos las personas muy importantes de aquí del país, principalmente el presidente, sus ministros. Antes, como era muy lejos, a veces no se podía asistir, ahora nosotros nos ponemos bien temprano para aquí La parada militar será este miércoles 9 de octubre, día en que se conmemora los 193 años de la independencia de Guayaquil. Yelena Perlaza, Telerama Noticias.